Los métodos alternativos para aumentar la comunicación, o AAC, de baja tecnología son una excelente manera para introducir la comunicación con tu hijo o hija. Los métodos de AAC de baja tecnología incluyen cartulinas de comunicación, imágenes y aplicaciones básicas en tabletas u otros aparatos. El sistema de comunicación por intercambio de imágenes, o PECS, de acuerdo a su abreviación en inglés, es un ejemplo de un método AAC de baja tecnología que enseña a niños con necesidades especiales de comunicación a utilizar símbolos o imágenes para comunicar un mensaje. Veamos cómo un niño puede utilizar PECS para interactuar en una actividad divertida. ¿Con qué vamos a jugar? Con las burbujas. Vamos a abrir las burbujas. Aquí vemos al adulto utilizando palabras básicas. Abre. Para comunicarse con el niño mientras juega en una de sus actividades favoritas, como las burbujas. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres soplar? Sopla. PECS también puede ser adaptado para niños con impedimentos motrices, utilizando un tablero de comunicación de tipo ETRAN. Utilizando esta herramienta de AAC, el adulto coloca imágenes que representan palabras en cada esquina del tablero. ¿Quieres jugar a algo? ¿Sí? ¿A qué quieres jugar? ¿Burbujas? Ok. Y así el niño puede hacer su elección al fijar su mirada en la dirección del objeto que desea. ¿Quieres más? ¿Sí? ¿Más? ¿Te gusta? Oh, ¿mi turno? Ok. A ver. ¡Qué lindo! ¿Ya quieres parar? Otro ejemplo de una herramienta de AAC de baja tecnología que puedes utilizar para comunicarte con tu niño es la aplicación TalkBoard. La aplicación TalkBoard es una aplicación completamente personalizada que convierte algunos aparatos electrónicos en un tablero visual de opciones. Puedes tomar fotografías de objetos reales, lugares o personas y así el niño podrá seleccionarlas para comunicarse por diferentes motivos. Esta aplicación puede ser utilizada a diario, por ejemplo, como a la hora de comer. ¿Qué quieres de comer, Ian? Galletas de peces. Ok, galletas de peces. Aquí los tengo. Como podrás ver, las herramientas de AAC de baja tecnología pueden darle a tu niño la habilidad de comunicarse contigo y con los demás.